siguiente, la vida de la prosperidad arranca aquí, pero está pendiente el desarrollo de este acto. Por eso, en principio lo que arranca del tramo contratado, los 52.6 kilómetros, es acá. Pero nosotros tenemos como la obligación para garantizar la funcionalidad de la vía, hacer el empalme con la carretera nacional y con la central del Caribe entre Siena y Barranquilla. Esta vía tenemos que conectarla ya con la otra vía nacional. Pero yo quiero, antes de que lleguemos ya a los puntos donde se está trabajando ya la obra, yo quiero que entendamos la verdadera importancia de la carretera y el día con lo que yo he procurado explicar y contar. Porque no solamente resuelve un problema de movilidad y de conectividad entre los municipios y el departamento como el que pasa en la carretera, sino que aquí a la derecha tenemos el río Magdalena. Y aquí a la izquierda, digamos, de aquí hacia la izquierda, es donde hay son miles de extensiones de tierra, que empalman allá con la zona grande de Santa Marta, que no está muy lejos, y que, digamos, al final empalman aquí paralelo a esta carretera, en el mismo sentido, con la carretera nacional que va entre Bosconia y Siena. De ese mundo de tierra que hay aquí, en esta región, no solamente lo que tiene de ancho de aquí hasta que empalme con la carretera de Bogotá a Siena, sino que va de aquí hasta la transversal de los contenedores, que es la vía Plata, hay, digamos, estudiadas 200.000 hectáreas de tierra, de los cuales 100.000 son productivas habilitadas para la agroindustria, palma africana, banana, caña, azúcar, y que hoy no están siendo utilizadas en la agroindustria, básicamente porque cada vez que el río aumenta su nivel, cada vez que el río se crece, lo baña todo, se lo inunda completamente. El invierno más fuerte que tuvimos, el último, fue el del 2010-2011, en donde pocas las partes del país fueron las que se salvaron de haberse inundado. Pero en el caso del Magdalena, no era la primera vez, como sí pasó en otras partes del país. En el caso del Magdalena, históricamente nosotros nos inundamos porque no existe una protección al río. El río, ahora van a ver en un tramo más adelante, que está casi 2 metros, básicamente el río sube sus niveles y la, digamos, la tendencia del río siempre va hacia la orilla nuestra en el departamento, digamos, salvo en el canal del dique inunda sur del Atlántico, pero no vimos nunca que creció el nivel del río y inundó Barranquilla, pero siempre para la costa nuestra, y nos inunda, como en invierno nos ha inundado 40.000 hectáreas de tierra, en otros inviernos nos ha inundado 60, 80.000 hectáreas de tierra. Esto, digamos, es lo que impacta negativamente en la agroindustria. ¿Quién siembra una palma africana, un cultivo de palma africana, con el temor de que al año se le va a hundir o a inundar el cultivo y lo pierde todo? Entonces, eso ha sido la gran talanquera para que esta región de acá no se desarrolle con la actividad de la agroindustria. Y las otras 100.000 hectáreas se identificó en el estudio que sirven para la ganadería, bien sea... Ya sea búfalo, vaca, lo que sea. Entonces, nosotros aquí teniendo ya un panorama de 200.000 hectáreas, no, te preguntaba si va a quedar de así de ancha. ¿Qué? Esta es la parte de abajo del terraplén, todavía falta que suba un metro más. Claro, que esto sube en forma de trapecio. Ahora quiero que lleguemos con esa explicación que la hacen ustedes. Pero ya, digamos, ¿en qué beneficia la vía al tener la posibilidad del desarrollo de la agroindustria acá? Hombre, que no es una vía dique, como lo han querido plantear en algunos casos, no jamás pensaría que esto es una mala intención, sino simplemente por el desconocimiento de los diseños como tal, de la agroindustria vial. Pero no es una vía dique porque es que no es una muralla de contención que va a generar un choque con el río y que en el momento de que el río se crezca no va a hundir más, no. Digamos, eso tuviera un impacto ambiental negativo, tenemos ciénagas y tenemos caños y tenemos lagunas y etcétera. El diseño de la vía, y ahora los ingenieros se lo explican, contempla box culvert que van a permitir el flujo de agua entre el río, los caños que son las vías de comunicación con las ciénagas, y eso permite el flujo de agua, la oxigenación
de la ciénaga y garantizamos que no existe una tragedia ambiental como la que hubo, se construyó la vía Ciénaga Barranquilla. Pero evidentemente el diseño y la altura, más que todo el terraplén, es una vía que sí tiene un terraplén, está, digamos que se basó y se determinó de acuerdo a la cota más alta de inundación, que fue la del 2010-2011. Entonces, unos sectores de la carretera tienen una altura de 2 metros, otros de 2 metros con algo, otros de 3 metros, para evitar que en el momento que el río se crezca, sobrepase el nivel o la altura de la carretera. Ya eso nos garantiza que las tierras que no se deben inundar, no se inundan, y entonces ya los dueños de las fincas van a poder desarrollarlas en las diferentes culturas de la industria. Y miércoles, ya que viene después de eso, una dinámica diferente de la economía, generación de empleo, etc. Eso digamos en ese sentido. A este lado de la carretera, así como en algunos tramos, vemos hoy que el río está a 2 metros, aunque ahí se están replanteando los diseños y se va a distanciar, exacto, a separar. Aquí al Antico, precisamente lo que usted está diciendo, señor gobernador, más al Antico, la vía se va para la izquierda y ya, exacto, no se acerca al río, sino que da una variante. Se hace una variante. Ahí donde está el letrerito, es un poquito más adelante, empieza a abrirse. El hecho es que hay tramos de la vía que tienen una distancia con el río cercana a los 300 metros, 500 metros, no sé, el tramo, sí, más largo o más ancho, sí, distancia, 700 metros. 700 es lo más lejos. Ok. ¿Y ya qué pasa con este lado de la vía o del departamento de la carretera hacia el río? Que nosotros tenemos una ventaja acá, con el perdón de los barranquilleros, que no tienen ustedes los barranquilleros allá, y es que nosotros, de la mitad del río hacia la orilla nuestra, en el departamento, tenemos instalado por fondo natural. Exactamente. No tenemos la necesidad, en el caso de los puentes de Barranquilla, que por lo menos una vez al año tienen que estar tragando. Tienen 25 metros aquí pegado al río. De profundidad. Sí, lo ahí. Que natural. Perfectamente natural. El flujo de hombres. Y eso está acompañado del proyecto de dragado del río Magdalena, que ya está en ejecución en el río Magdalena, que básicamente quiere convertir al río en una arteria fluvial de comunicación para transportar carbón, cualquier tipo de carga, exactamente, es un proyecto multimodal. Y va complementado, que era necesario, con la construcción del nuevo puente Pumarejo, que tiene ya una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? La altura, el gálibo más alto, que es un 25 metros, que va a permitir el flujo de buques, que se dice, de grandes calados, ¿no? De gran calado, sí. Desde Boca de Ceniza hasta la Dorada Cali. Eso va a llevar al Magdalena de que entre Palermo, donde arrancamos, hasta Plato, se desarrollen, digamos, áreas logísticas de carga, de almacenamiento de mercancía, de carga, o también desarrollos portuarios. Dado que tenemos ya la tierra, tenemos la vía para permitir, digamos, la comunicación y el acceso a las diferentes tierras, y tenemos el dragado natural del río que permite fácilmente desarrollar cualquier actividad portuaria. Ya nosotros, digamos, si algo ha contribuido mucho, digamos, en Barranquilla, es los diferentes puertos que tienen con la generación de ingresos, empleo, el pago de impuestos, etcétera, teniéndolo nosotros aquí, el desarrollo para estos municipios de la región del río del Magdalena será incalculable. Son 9 municipios que tenemos nosotros entre Palermo y Plato. Entonces, esos son como los coletazos que genera la construcción de la carretera, más allá de que sí, ya no vamos a andar por una trocha, sino que vamos a andar por una vía pavimentada, ¿no? Son como los complementos y los valores agregados que tiene la carretera y que va a generar. Y lo más trágico y el gran impacto social es que, si le habla al principio que se inundaban 200.000 hectáreas de tierra aproximadamente, se inundaban todos los municipios de acá. En el invierno 2010-2011, que es el que yo recuerdo, que es el que viví, que es el que sufrí, en el caso del Plato, en el caso de Cerro San Antonio, teníamos municipios en donde las casas las tapó completamente el río, y en los mejores escenarios le daba hasta la mitad de la altura de la casa, y quedaron los habitantes transitando, andando por los pueblos casi 4 meses en chalupa. Entonces, también, que si contenga o que evite una inundación, el diseño de la carretera va a evitar también que sus municipios se inunden. Ahora bien,
esta carretera, que la vía de la prosperidad o la paralela al río o la vía de la productividad, porque le han cambiado los nombres en el paso de los diferentes gobiernos nacionales, tiene un tramo total de 170.4 kilómetros. Esta vía va hasta Plato. Lo que está contratado es un primer campamento. Este es el campamento. Un centro de acopio de material. Para el primer tramo de que estamos aquí. Lo que está contratado hoy son 52.6 kilómetros, es un tercio tal vez del total de la vía, son casi 500 millones de pesos, 470 millones de pesos que cuesta la inversión. Ya van a entender ustedes, cuando les expliquen el proceso de construcción de la obra, por qué lo costoso del kilómetro de la vía que está oscilando entre los 100.000 y 8.000 millones de pesos. Nosotros conectamos esta carretera para que ella verdaderamente sea funcional, porque no tenemos la posibilidad financiera de llegar en este gobierno, no la tuvimos, hasta Plato. Nosotros conectamos en Salamina, donde termina esta obra, con digamos dos obras más que vamos a hacer nosotros. Una que va a ser directamente el gobierno nacional, que es la construcción de la vía Salamina-Pibijay. Y otra que va a ser el departamento, ya estamos en el proceso de perdiendo ya para terminar la licitación, entre Pibijay y Fundación. Lo que nos conecta a nosotros, digamos, el que quiera ir para Bosconia, que venga de Barranquilla, no tiene que llegar Barranquilla a Siena, de Siena a Bosconia, se viene por acá, llega hasta Salamina, y Salamina llega hasta Fundación, y es una conexión. Ahorra tiempo, ahorra peaje, ahorra. No, aquí no va vía. La vía va por allá. Entonces, digamos que yo termino ahí como esa explicación y ahora sí entremos a lo que es la propiedad como tal. Este es uno de los ejemplos donde porque ese río se mete. A 2 metros, sí, claro, por supuesto. Más, de hecho rompió. Él rompió aquí en 2015. Sí. ¿Acá? Ahora te voy a mostrar dónde rompió. La vía va por allá. La vía no se va a hacer acá. 700 kilómetros más adentro. Tiene un diseño diferente que se va a correr 700 metros hacia esto, así mismo que es lo que arregló el estudio de diseño, básicamente para que no afecte la construcción ni vaya a romper la carretera, sobre todo para que no vaya a inundar también la tierra y los municipios que están del lado de la carretera. Bueno, ¿y esas tierras fueron compradas? Estamos en el proceso de la compra de predios, en donde toca comprar, en otros casos, en donde se va a cambiar el trazado de la carretera, se van a utilizar una red terciaria, lo que no requiere compra, sino simplemente intervención de la red terciaria, por supuesto, digamos, convertida ya a lo que es la red nacional y las especificaciones que tiene la carretera. Entonces, expliquen ustedes ahora sí, cómo es el proceso de construcción de la carretera. Esto es una vía que inició la obra física el 1 de mayo, como estuvimos acá con el vicepresidente. De pronto todos nos preguntamos por qué hoy casi 6 meses después no tenemos pavimento todavía. Y uno lo logra entender y por eso yo quise que ustedes vinieran, porque está aquí, digamos, en el terreno, viendo cómo es el proceso. Digamos que lo que yo he ido entendiendo a lo largo de las obras que hemos pasado en este pavimento, no se tira sobre la carretera, no quiero pavimentar. Lo primero que encontró, sino el pavimento no solamente es la pintura negra, sino la estructura como tal de pavimento, que es como el cuerpo finalmente de la carretera, con base en los diseños y el tráfico que va a tener la carretera y por supuesto las condiciones geográficas del sitio donde se está construyendo la obra. Entonces, básicamente, como les dije al principio, la altura del terraplén varía. En algunos casos 2 metros, en otros casos 3 metros, en otros casos 2.700. Eso lo da la cuota más alta de inundación, que fue 2010-2011. El terraplén hay que hacerlo. Y todos creyéramos, los que no somos ingenieros ni arquitectos ni nada, que el terraplén es crear unas volquetas de arena, de rellenar, de compactar con una moto niveladora y echar a viga la pintura negra o el asfalto. Y requiere un proceso más complejo. Ustedes, explíquenselo ustedes y yo termino con lo siguiente. El terraplén terminado con los requerimientos técnicos que amerita la obra, no se puede inmediatamente ya asfaltar o pasarle la pintura negra que uno quiere ver siempre,
porque tengo que esperar un tiempo que es un proceso de consolidación del terraplén. El terraplén pueden terminarlo hoy, como requiera que se construya esa estructura del pavimento, pero puede que en 15 días pierda nivel o pierda altura y les toca volver al proceso a consolidarlo o a arruinarlo, lo que sea, hasta que ya el proceso de consolidación esté terminado y garanticemos que no va a tener variaciones en la altura del terraplén. ¿Me la estoy embarrando? No, sí, no, la tienes totalmente clara. Está mejor que nosotros. Bueno, dale, empiecen ustedes a explicarles cuál fue la primera fase, desde la primera fase hasta hoy. Yo no sé si alcancemos a ver ya a esta altura todavía los procesos que vimos en la última expedición. Sí, ahí hay el de la piedra, el manto de vidrio. Sí, lo vamos a ver. Vale, bueno, Juan Pablo, empiecen a explicarles por qué. Bueno, inicialmente se hace el trazado de la ubicación por donde va la nueva ruta. Porque la ruta no es exactamente igual a la ruta actual. La ruta nueva va corrigiendo todas las curvaturas que no son acordes a una velocidad de diseño que va a ser de 80 kilómetros por hora. Y no como la de hoy en día, que es de 40 kilómetros por hora, el diseño que ustedes ven actualmente. De ahí te voy ajustando, hay cositas. Sí. Eso se debe también a que el proyecto como tal incluye dentro de su objeto la revisión. Vamos a darnos aquí, por favor. Miren, por ejemplo, esta fase. Es el proceso de consolidación, de reforzamiento estructural de la subrasante existente. Entonces, se hace una caja a una altura recomendada por el geotecnista y esa caja es rellenada con esa roca que ustedes ven ahí. Esa roca lo que hacen es sustentar el peso del terraplén que va a haber en el futuro, más el tráfico vehicular diseñado a 15 años. En este caso está diseñado a 20 años. Entonces, arriba de esa piedra que ustedes ven que se coloca y se acomoda, esa piedra tiene diferentes espesores, o 35 centímetros, o 50 centímetros, o 80 centímetros, dependiendo de la capacidad que tiene el terreno de soportar las cargas. Entre menos capaz sea el terreno de soportar las cargas, mayor será el espesor de roca que hay que poner. Arriba de esa roca que ustedes ven, se pone un material de terraplén que es el que conformará el futuro terraplén de la vía. Ese material de terraplén tiene dos clases de material. Uno tolerable, que es de menor calidad, y uno seleccionado, que va desde el nivel del terraplén existente hacia arriba. Arriba de ese terraplén seleccionado va la estructura de pavimento que está conformada por tres capas. La capa de subbase, que es de 30 centímetros, la capa de base, que es de 20 centímetros, y la capa de concreto asfáltico de 7 centímetros y medio. Eso es lo que nosotros tenemos en el diseño de pavimento de la vía. La vía tiene dos situaciones de construcción. Una que se llama alternativa 1, que es la que ustedes están viendo, que es excavación y conformación de la roca al lado y lado del terraplén existente. Y la situación 2, que es la alternativa 2, que es retirar todo el terraplén, inclusive el existente, y hacer la caja a todo lo ancho de la vía. Esos casos que son los menores... Perdón que te interrumpa ahí. Para que le expliquemos en términos no tan técnicos, explícale, digamos, abajo de la piedra que hay. O se hizo la excavación. Se hizo la excavación. Y se mete la piedra. Y se mete la piedra. Listo. Porque ¿Y qué propósito va a cumplir la piedra y el proceso que viene? La excavación, ¿qué determina la profundidad? La piedra, luego el relleno, el mantelillo, que me está viendo acá. El mantelillo y el término. Sí. Ok. Pero básicamente, ¿qué es? Con la geomembrana. Y el geomaya. Ok, explícale eso. Digamos, los diferentes pasos y como los elementos que tiene esa estructura y que básicamente es, si no me equivoco, para contener el terraplén. La piedra es para darle capacidad de soporte para que el terraplén que va a tener encima sea capaz de ser soportado por el terreno y no se hunda ese terraplén. O sea, esa piedra lo que hace es aumentar la capacidad de soporte. La diferencia de una profundidad de excavación y la otra la da el estudio de suelo que se hizo en esta vía a lo largo de todos los 50 kilómetros, cada 250 metros lineales. Se hizo un estudio de suelo que determinó a qué profundidad había que cortar y cuál era el espesor de la piedra que había que poner. O sea, básicamente son dos variables: el suelo existente y el peso que va a tener encima.
esas dos. ¿Cuál es el ancho que va a tener la vía? En la Corona 10,90. Son dos carriles de 360. Donde se va a transitar. Sí, lo que la persona ve, exactamente. Son dos carriles de cuánto. De 365 y dos bermas de 1,80, como la vía tiene. Bien, ok. Pero importante decir que el terraplén en su etapa inicial, en la parte de abajo, va a tener un ancho muchísimo mayor porque es un trapecio, como lo explicaba el ingeniero Gabo. Abajo tiene 22 metros, 23 metros, 24 metros, depende de la topografía del sitio existente. Póngale usted un promedio de 22 y termina arriba en 10,90. Así es. 10,90. Entonces, digamos, como vemos, un proceso que viene de abajo muy ancho, 22 metros, y se viene reduciendo la medida que se va construyendo el terraplén, con las especificaciones técnicas que le está diciendo, hasta que llega al ancho de 10,90. 10,90. Exactamente. Que finalmente es donde va a estar la pintura negra, el asfalto, el pavimento. Es lo que ve la persona cuando va traficando. Muy importante lo que voy a decir. El consorcio, en aras a buscar la economía del proyecto para que el dinero nos rinda más, hizo todo el esfuerzo posible para utilizar el terraplén existente en los sitios donde sea factible utilizarlo. Donde es totalmente imposible, se está retirando y se hace la alternativa 2. Pero donde hemos podido salvarlo, lo estamos reutilizando, le ponemos encima una geomalla que reparte los esfuerzos y de ahí para arriba estamos terraplenando nuevamente. Y solamente estamos haciendo las cajas laterales. ¿Cuántos frentes de trabajo tenemos hoy en la vía? Mira, teníamos 12 frentes que se han reducido a 8, pero no porque sean menos frentes de trabajo, sino porque se han ido uniendo. Entonces, si antes teníamos dos, como seguimos avanzando, se transformó en uno 12, solo grande. 12 más dispersos. Claro, 12 más dispersos que se fueron ahora reduciendo a 8 más juntos, porque se fueron encontrando. Si antes tenían un kilómetro, ahora tienen dos o tres. Al final, vale, listo. ¿Hay alguna pregunta que tengan hasta el momento? No, ahí yo quiero anotar algo importante que lo venía diciendo el gobernador ahí, con referente al costo de la vía. Si tú ves, estas no son las condiciones normales de una vía, digamos, típica. Esto es una condición especial. Existía un terraplén, el terraplén había que reforzarlo. El reforzamiento se está haciendo con la explicación que ya le dio el ingeniero Juan Pablo, con las patas, digamos, de anclaje con los elementos estos de piedra. Y luego se va a ir avanzando a las alturas de 2,5, 3 metros, 1,90. Eso hace la condición diferente y especial a esta vía y eso también, por supuesto, afecta el tema presupuestal. Eso quería como agregar ahí para que tuviéramos claro el término de costo, porque la vía, sí, digamos, básicamente, para hacer una comparación que todos ellos conocen, es en el caso de la ola de calzada de Ciénaga a Santa Marta, en donde existe un predio, se demuele el predio y se pavimenta. Listo, es un proceso muy rápido. Podemos estar viendo las últimas semanas que los jueces nos han estado entregando los predios, demolemos el predio y pavimentamos sobre la estructura que existe. En este caso se requiere construir un terraplén, que no es hacer un relleno simplemente de tierra, sino que tiene que existir un material calificado, pero además una estructura que permita la solidez o la consolidación como tal de la estructura para cumplir con los requerimientos técnicos que exige una carretera del orden nacional. Eso por un lado. Segundo, que nosotros tenemos aquí a nuestra derecha o hacia la izquierda, dependiendo del sentido en el que estemos de la carretera, el río Magdalena y en el otro sentido la Ciénaga Grande de Santa Marta. Y los diseños se ven obligados a que se sostenga el flujo de agua entre el río y la Ciénaga Grande de Santa Marta a través de los diferentes caños que existen. Hay un control hídrico. Exactamente. Entonces se requieren la construcción de diferentes box culverts a lo largo de toda la carretera, que por supuesto son unas obras de arte, si se puede decir así, que son costosas y que son necesarias para garantizar el sostenimiento ambiental de toda la zona, incluyendo el parque, la ciénaga, la carretera, el río Magdalena. Como muy bien lo dice el gobernador, lo decía el ingeniero Gary, nosotros vamos a respetar todos los pasos hidráulicos que existen hoy en día. Los mismos que están hoy en los mismos sitios donde existen hoy puntos de pasos hidráulicos, ahí se van a construir nuevos, agrandados, no va a ser ninguno de las mismas dimensiones del existente, sino van a ser más grandes todos. Y todos van a permitir el flujo de agua del río hacia la zona continental donde está la Ciénaga de Pajaral y Ciénaga Grande de Santa Marta, y la devolución cuando las aguas del río bajen de la ciénaga hacia el río.
eso, ese flujo se está respetando, se va a permitir y se va a fomentar incluso, porque ya no van a haber esas obras pequeñas que existen hoy en día con tubos de alcantarillas de 90 o de 60. Todas van a ser, lo mínimo que se va a hacer es un box culvert de 1.5 por 1.5 donde había una alcantarilla de 90 y de ahí para arriba. Y lo más importante es que no va a haber por ningún motivo el paso de agua por encima de la carretera, que es lo que está ocurriendo hoy. Por eso es que se inundan los pueblos, porque el agua pasa por encima y desborda y arrasa. Eso no va a pasar. El agua va a pasar controladamente por los, por las box culvert. Va a ser un paso largo controlado. ¿Los árboles que han devastado ustedes se van a reproducir? Nosotros los árboles que estaban ya contabilizados, todos han sido contabilizados por la Autoridad Ambiental del Magdalena, todos van a ser compensados en el sitio donde ellos nos indiquen y en compensaciones mucho mayores que lo que hemos retirado. O sea, árbol que se retiró va a ser compensado por 5, por 7, por 8 y de la especie que ellos digan, y los pondremos donde ellos nos van a indicar. ¿Para cuándo está la entrega de la obra? Nosotros tenemos 3 años en la construcción. Obviamente dependemos que la autoridad ambiental nos autorice los tramos nuevos, o sea, los tramos de las variantes, los tramos que van desde Sitio Nuevo a Guáimaro. Una vez nos indiquen, nos autoricen esos tramos, el tiempo pues nos empezará a contar para esos tramos. Hasta este momento estamos llegando a un 14% de ejecución de la obra, estamos cumpliendo con el cronograma establecido en el plazo contractual. Recordemos que esta obra física inició el 1 de mayo con la presencia del vicepresidente de la República. Fue cuando pusimos en marcha la construcción de la carretera. Luego de que se haya hecho el ajuste y la revisión de los diseños en el primer tramo que comprende entre Palermo y la cabecera municipal de Sitio Nuevo. Yo quiero contarle un poco a la opinión pública sobre las actividades previas que tiene que ejecutar el contratista antes de ver, alguna redundancia, la capa de asfalto, la pintura negra, lo que todos conocemos como pavimento, para poder poner al servicio de la ciudadanía esta carretera. Básicamente se divide en 3 etapas. La primera etapa es la excavación para construir unas cajas en donde se pueda encontrar un suelo estable que permita ahí iniciar ya la construcción del terraplén que llevan los que tienen contemplados los diseños de esta carretera. Esa caja varía en su profundidad, pero aproximadamente son 5 metros, 4 metros y algo. ¿Sí? De ancho, sí, entre 5 y 7 metros de ancho y una profundidad entre 35 y 80 centímetros. Ok, eso se rellena en piedra, por supuesto ya con material calificado después, y tiene también, es importante resaltar esta parte, tiene una geomembrana que es una especie de manto que cubre todo el terraplén, que va a impedir que en eventuales crecimientos de los niveles del río Magdalena inunden o de alguna manera filtren el terraplén, ocasionando daños en la estructura del mismo. Esa es como la primera etapa. Luego de eso viene la estructura o la construcción del terraplén ya, que tiene diferentes alturas dependiendo del tramo. Los parámetros que se tomaron fueron de acuerdo a la cota de inundación del invierno 2010-2011, que ha sido los niveles más altos que ha alcanzado el río Magdalena, y se dejó un margen de seguridad por encima de 50 centímetros. En los casos donde se requiere por la cota de inundación 2 metros de terraplén, se está haciendo 2 metros con 50, en donde se requiere 2 metros con 70, o fue la cota más alta, se hacen 3 metros con 20 la altura del terraplén. Luego de que se construye el terraplén con el material por supuesto calificado, viene ya lo que es la estructura de pavimento, que inicia con la subbase, base y luego la capa asfáltica, que es la terminación o la etapa final de la construcción de la obra. En principio ya, como hemos visto en lo largo del tramo entre Palermo y Sitio Nuevo, hemos visto las 3 etapas de las que estamos hablando. En algunos tramos se está construyendo esa caja, se está rellenando, digamos, la consolidación del terraplén existente con nuevo material. En otros tramos ya se está construyendo el terraplén. Ya hemos visto la primera capa de terraplén con el material calificado. Luego de que esté en la altura que requieren los diseños, sigue un tiempo de espera para garantizar la consolidación del mismo. Es importante que antes de que inicie la estructura de pavimento o la
capa asfáltica tengamos la certeza de que el terraplén quedó completamente consolidado y que va a tener la durabilidad que el diseño tiene contemplado en sí. ¿Cuáles son las bondades de esta vía? Las bondades son muchísimas. Lo importante la pregunta, porque no solamente resuelve un problema de comunicación o de movilidad en esta región del departamento de Magdalena, que por supuesto, digamos, en lo que existe, en el desarrollo que existe hoy, en el actual, en los municipios de la ribera del río, en cuanto a los cultivos o los productos que están generando todos los años los pequeños y medianos productores en la región, les va a permitir sacarlos, comercializarlos. Desafortunadamente en épocas de invierno los productores pequeños y medianos no tenían cómo sacar sus productos porque no existía una vía de comunicación. También cuando tenemos casos de pacientes que tuvimos que trasladarlos bien sea a Santa Marta o bien sea a Barranquilla y no teníamos carretera, la única alternativa de salida de los municipios era el río Magdalena y era buscar una chalupa para que atravesaran al sur del Atlántico y ahí luego un carro que los llevara y esa Barranquilla, o sea Santa Marta. La vía le da la posibilidad a los pacientes que requieran ser trasladados a otros centros hospitalarios de que puedan salir por aquí mismo por una vía departamental. Pero ¿qué nos va a generar la vía de la prosperidad cuando esté completamente terminado? Hombre, tenemos cerca de 200.000 hectáreas de tierra que pueden ser desarrolladas casi la mitad en cultivos de la agroindustria, palma africana, banano, la siembra de caña de azúcar, y tenemos un número importante de cerca de 80 o 100 mil hectáreas más que pueden ser desarrolladas en las actividades ganaderas. Hoy están siendo inutilizadas o subutilizadas por el temor del dueño de la propiedad, por el temor del dueño de la finca, a que cada que los niveles del río suben en el Magdalena, históricamente ha sucedido, les inunda completamente la tierra, entonces les acabaría con cualquier inversión, con cualquier cultivo. Si bien esta no es una carretera dique, si bien no es un dique de contención al río Magdalena, si es una carretera que está sobre un terraplén, como ya lo contamos, que de alguna manera evita las inundaciones en esta región del departamento. Por supuesto, los diseños garantizan la sostenibilidad ambiental, garantizan el flujo de agua entre el río Magdalena y la zona de Santa Marta a través de sus vías de comunicación, que son los caños existentes. Para eso, en todo el tramo de la vía, van a construirse cerca de 180 box culverts que permiten ese flujo de agua, también unos puentes sobre unos caños grandes que permiten, digamos, un flujo en mayores capacidades en la medida de que el caño así lo requiera. Eso se debe a un estudio de impacto ambiental, un estudio de la zona por unos ambientalistas expertos que tiene el consorcio y ha sido muy de la mano con las autoridades ambientales, tanto locales como del orden nacional. Entonces ya veremos nosotros a un territorio, a un sector del departamento en unos años, cuando la vía esté terminada, que no se nos inunde más estas tierras, miles y miles de hectáreas de tierras desarrolladas en la agroindustria, en actividades ganaderas, lo que nos va a generar nosotros una dinámica económica importante, por supuesto generación de empleo y va a darle una ruta distinta y un rumbo diferente a estos municipios del departamento del Magdalena. Genera un impacto social muy positivo y es que así como se inundan esas miles de hectáreas de tierra, también se inundan los cascos urbanos y los corregimientos de los municipios. En el invierno del 2010, del 2011, nosotros tuvimos municipios como el caso de Plato, Cerro de San Antonio, el mismo Sitio Nuevo, en donde partes del municipio quedaron completamente cubiertos o tapados por el río Magdalena. Tocaba andarlos en chalupa, en bongo, por medios acuáticos, porque no existía la posibilidad de que en tierra firme se anduvieran los municipios. Eso llevó a la comunidad y a los habitantes que los perdieron todo, electrodomésticos, todos sus enseres, camas, etc. Y esta carretera va a contribuir en ese propósito. Entonces, por lo que estamos escuchando, también genera un impacto social muy importante. Y aquí a la derecha, donde estamos nosotros en estos momentos, tenemos un sector, un área de tierra entre la vía y el río Magdalena, agregándole unos proyectos que está ejecutando el gobierno nacional y una bondad que tiene el departamento. La bondad que tiene el departamento es que desde la mitad del río Magdalena hacia la orilla nuestra tenemos un calado profundo natural
que le permite a los buques de gran calado transitar por el río Magdalena en el área del departamento. Y por supuesto está complementado al proyecto de dragado del río Magdalena que está ejecutando la Corporación Nacional Cor Magdalena y a la construcción del nuevo puente Pumareo con un gálibo de mucho más, más alto, porque son 40-45 metros de altura, que va a permitir también el flujo de los buques entre Bocas de Ceniza y la Dorada Calda. Yo visualizo esta región del departamento de Magdalena en unos años como una región donde se va a desarrollar la actividad portuaria y logística, y por supuesto dándole mayores ingresos y recaudo a los municipios en el pago de impuestos, generación de empleo. Esta carretera es una verdadera redención para el departamento de Magdalena, quienes la conocen, quienes habitan acá, quienes tienen propiedades de sus tierras cercanas, saben perfectamente, y la proyección que tiene es una proyección que va a retribuirle al departamento de inversión, desarrollo y mejor de calidad de vida. Gobernador, ¿cuál es el tiempo estimado para la convención de ahora? Son 36 meses que estableció en el plazo contractual. Inició en mayo del 2015, el presente año, y terminará en mayo del 2018. Por supuesto, eso está muy ligado a los trámites ambientales que se adelantan en el Ministerio de Medio Ambiente, en la ANLA, puedan ir surtiendo, digamos, sus pasos en la medida de lo que están previstos para que eso nos permita que no se frenen en la ejecución del proyecto. Pero hasta el momento es importante aclarar que la comunicación y la relación con las autoridades ambientales del orden nacional ha sido muy buena, ha sido efectiva, ha sido eficiente, y así como llevamos la obra y al ritmo que van los trámites, no debemos tener problemas para terminarla en el plazo establecido.